Gracias, presidenta. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes. Después de que Su Alteza haya sometido a bárbaros pueblos y naciones de diversas lenguas, con la conquista vendrá la necesidad de aceptar las leyes que el conquistador impone a los conquistados y, entre ellas, nuestro idioma. Con esta obra mía serán capaces de aprenderlo, tal como nosotros aprendemos latín, a través de la gramática latina. Estas palabras de Antonio de Nebrija iban dirigidas a la reina de España por motivo de su gramática, la primera del español, y se publicaron en 1492, ese año que tanto satisface celebrar a algunos y que es sinónimo de destrucción y dolor para los descendientes de los pueblos de América Latina. Nebrija era muy consciente del poder del idioma para facilitar el proceso de colonización de las nuevas tierras y no se equivocó. Adoptaba la lengua como arma de conquista. Una lengua unificada mantendría la imposición de la corona entre los pueblos conquistados por largo tiempo. Sí, Nebrija era perfecto conocedor del proceso de legitimación de la autoridad a través de la lengua, porque sabía que convertir a una lengua en el medio de comunicación imperante invalidaba expresiones jurídicas o políticas hechas en otras lenguas, en otros idiomas o incluso en otros dialectos. Esta proposición de ley de Vox demuestra muchas cosas, pero sobre todo evidencia que las señoras y señores de Vox andan extraviados en un siglo que no es el nuestro. Y a la vista está también que tienen problemas de espacio y tiempo. Y como tienen problemas de espacio y temporalidad, por eso habitan en ese territorio imaginario, el de la iberosfera. Una extraña galaxia en la que el término iberosfera tampoco queda muy aclarado, porque al final no sabemos si abogan por poner a España como una suerte de exoplaneta donde los demás países son satélites de su fuerza gravitacional, o si se trata tan solo de un delirio de grandeza, posiblemente todo en la misma nebulosa. He llegado a leer en el texto una alusión al espacio iberofónico diciendo que constituiría el primer espacio lingüístico del mundo e incluso llegan a medirlo, a traducirlo a medidas de superficie, diciendo que equivaldría a la quinta parte de la superficie del planeta. ¡Qué grandeza, señorías! Bien, esta iniciativa suena a trumpismo del malo. Intentan expresar la grandiosidad hispana como Trump lo hizo con la grandeza de Estados Unidos. Intentan la implantación conceptual del imperio español y, por ende, de la supremacía lingüístico-nacional. Y refundan así el ensueño del antiguo imperio y se inventan conceptos porque, al parecer, no les basta con la terminología de prepotencia hispánica. Vuelven a reacuñar banderillas de fuego sobre sus antiguos esclavizados, Hispanoamérica, Iberoamérica, la madre patria y ahora Iberoesfera, que además de volver a recuperar el concepto esencial del colonialismo español más allá de lo concebible, pretende ampliar y recoger con ello las fuerzas del autoritarismo, de las dictaduras sembradas en América Latina. El tema lingüístico no es neutro, obviamente, y en esta iniciativa busca presionar en formas de sentir y pensar elementos que quedan configurados por el idioma, desde una supuesta cultura que para más agravio se impuso a sangre y fuego. Señorías, el pasado domingo en Chile, en la segunda vuelta electoral, se libró una batalla crucial. Una victoria del candidato de la ultraderecha no solo habría sido un desastre para Chile, sino también habría impulsado decididamente la influencia de la extrema derecha en toda la zona. Frenar a Kast no valdrá por sí solo para enfrentar el fenómeno de la extrema derecha en América Latina, pero la victoria de Boric y la derrota de Kast sí sirven para afrontar un 2022 lleno de retos en la batalla contra la ola reaccionaria que azota Latinoamérica y Europa. Pierde Kast y pierde Abascal, pierde Uribe y pierde Macri, pierde Bolsonaro y Fujimori, y pierde esta iberosfera cuyo espacio de control de operaciones está en Madrid. Es una buena noticia, porque lo peor de su política de odio y de inventos, de sus sueños de grandeza en esa su iberosfera, su galaxia de imperialismo cultural, es que las peores pesadillas de la humanidad vuelvan al orden del día. Muchas gracias, señora Cirú.